El Ministerio de Educación y el programa Institutos Construyendo Paz de la organización Save the Children presentaron el primer estudio de línea basal, cómo estamos y hacia dónde vamos, por medio del cual se conoció la situación de la comunidad educativa en 24 centros de formación del norte de la ciudad de Guatemala. Yo verdaderamente agradezco a Save the Children y a las instituciones que estén trabajando con ellos el que tengan el coraje de ir a las comunidades a trabajar con jóvenes. El referido programa tiene el propósito de contribuir en esos lugares catalogados como zonas urbanas de alto riesgo social a la instrucción de adolescentes y jóvenes al establecer ambientes seguros para el aprendizaje. En función de lo anterior, sus acciones buscan el fomento de la cultura de paz y no violencia como una alternativa para la vida. Para DCA TV informó Carlos Alonso.